esta charla de economía basada en recursos es entender el concepto fundamental que está detrás del movimiento Zeitgeist. En general, cuando hablamos del proyecto Venus, estamos hablando de ciudades circulares y de un extra de eficiencia en particular, que es un poco el grueso del proyecto, es un proyecto técnico. Pero también está la parte organizacional, donde el movimiento básicamente lo que está abogando es un cambio en el paradigma de la organización social, literalmente, de cómo estamos organizando la sociedad en este momento. Es decir, cómo regimentamos la interacción entre los individuos de la sociedad y qué es lo que tenemos que hacer para formar parte de ella, básicamente. En esto, la economía de recursos, economía basada en recursos, es el concepto central del movimiento Zeitgeist. Y la idea es compararla con el sistema actual, porque si estamos proponiendo un sistema nuevo de organización, tenemos que decir por qué es mejor que el anterior. Entonces, la primera parte de la charla, lo que me gustaría es que estemos absolutamente todos de acuerdo en cómo funciona este sistema para finalmente compararlo con aquel que estamos proponiendo. En este caso, justamente, ahí está. Era comparar ambos sistemas. Es decir, ¿qué sistema tenemos hoy? Un sistema monetario. ¿Y qué sistema proponemos? Una economía de recursos. La idea o el chiste, ¿sí?, de comparar y de explicar un poco el sistema monetario, que es, lo vamos a modelar en función de un auto para hacerlo más didáctico, y porque además esta clase de presentaciones son largas y en general tediosas, pero les juro que hice mi mejor esfuerzo porque sea amena. En este, digamos, hay nociones que en general la gente tiene sobre el sistema monetario que suelen ser falsas. Como un ejemplo cualquiera, la gran mayoría de la gente todavía piensa que la cantidad de dinero que tiene un país está representada por una cantidad de oro guardada en una bóveda, lo que se denomina el patrón oro. Esto no existe en Estados Unidos en 1937 y aparentemente el último país en el mundo en implementar algo similar al patrón oro fue en 1975, 1976 o algo por el estilo. Entonces, las nociones de qué es lo que le da valor al dinero en general no son acertadas, son casi un mito, ¿no?, de cómo funcionaba en un momento y cómo se piensa que funciona hoy. Entonces, la idea era justamente modelar el sistema monetario en función de sus requerimientos, sus mecanismos y sus productos. Es decir, en un enfoque funcional, como todo sistema, necesita de algo para funcionar, tiene ciertos mecanismos bajo los cuales opera y nos entrega algún tipo de producto, ¿sí? La idea era compararlo con un auto, o como diría mi amigo el Saliva, con un coche. Él dice coche, no auto. Entonces, básicamente, la nafta del coche serían los requerimientos. ¿Qué requiere el sistema monetario para funcionar? Ahora vamos expandiendo uno por uno. ¿Qué mecanismos tiene? ¿Cuál es el motor? Es decir, si el auto tiene nafta pero no tiene motor, no funciona. Sus productos positivos y productos negativos. Es decir, el auto nos entrega movimiento y tiene algún que otro producto negativo, como por ejemplo gases, polución, contaminación. Yendo a los mecanismos, entendemos que el sistema monetario tiene tres mecanismos fundamentales básicos. El que podemos denominar mecanismo de labor, el mecanismo de empleador, empleado-consumidor y el consumo cíclico. Bajo estos mecanismos opera el sistema monetario en el que vivimos y la idea de toda la charla es que estemos todos de acuerdo en cómo funciona el sistema monetario. Entonces, modelizando uno por uno. El mecanismo de labor es el mecanismo principal del sistema monetario, que son intercambios de labor, ¿sí?, trabajo por moneda, ¿sí?, dinero, por bienes y servicios. Esta ecuación o esta secuencia de pasos es la que rige básicamente todo nuestro sistema. Esto es un mecanismo fundamental. El mecanismo de empleador, empleado, consumidor, o ES, como lo quise abreviar, es sencillo. Digamos, cualquier empresario que, digamos, tiene algún emprendimiento, supone que va a tener una cierta inversión y que a lo largo de la operación de su empresa va a tener un profit, un margen o una ganancia. Esperanzadoramente, si no tiene un problema. Sus empleados pretenden recibir un sueldo de él, ¿sí?, donde si la persona no tiene un margen, básicamente no podrían consumir y a su vez ambos son consumidores. Este es el mecanismo de empleador, empleado-consumidor, que es el que rige nuestra sociedad, junto con el mecanismo de labor, íntimamente relacionado, porque si la gente no trabajase y no necesitara conseguir dinero para consumir bienes y servicios, esto no valdría. Este es un mecanismo fundamental del sistema monetario. Y el consumo cíclico, que debe ser perpetuo, también relacionado íntimamente con los otros dos. El tema está en que constantemente necesitamos consumir, esto ya es a un nivel macroeconómico, microeconómico, financiero, que no viene al caso, pero simplemente si en algún momento se dejara de consumir dentro de la economía,
el empleador no obtendría ganancias, no podría pagarle el sueldo a sus trabajadores y ninguno podría consumir. Si en algún momento llegase a pararse este consumo cíclico, el sistema se autodestruye automáticamente, simplemente no puede funcionar. Entonces, esto trae diversas consecuencias, tanto positivas como negativas, después vamos a analizar los productos, pero, digamos, supongamos lo que se denomina obsolescencia planificada, es un concepto que vamos a tratar en otra de las presentaciones, donde se empiezan a producir y fabricar cosas que deliberadamente se van a romper o quedar obsoletas en un tiempo relativamente corto para poder vendernos la próxima versión. Eso es algo muy común y usualmente ni bien vence la garantía, tenemos que ir corriendo a comprar una nueva, o el celular que compramos hace 2 meses, en 3 meses salió uno mucho mejor que podría haber salido en ese momento. Las consecuencias de esto, ahora las tratamos, pero este es otro mecanismo fundamental. Estos son los 3 mecanismos fundamentales del sistema monetario. Los requerimientos, o la nafta del coche, como diría el Saliba, entendemos, 4 requerimientos fundamentales del sistema monetario que sin ellos simplemente no podría funcionar. ¿Qué son? La competencia, como axioma fundamental, el incentivo monetario, la escasez y la pertenencia. Yendo a uno por uno, la competencia. Este es uno de los primeros intentos por hacer amena la presentación, que no sea un embole. Básicamente tenemos un hombre peleando con un alce por comida. Es bastante gráfico el asunto. Pero, bueno, uno de los axiomas fundamentales es que la competencia genera el progreso. Si no hubiese competencia, las cosas automáticamente se estancarían. Eso es uno de los requerimientos del sistema monetario, que haya competencia. Supongamos 2 empresas de celulares fabricando, compitiendo una con otra, donde constantemente intenta ganarle ventaja en el mercado y sacar un celular mejor, ¿no? Ellos, uno de los axiomas es que suponen que la competencia genera progreso. Que si esto no existiera, las cosas automáticamente se estancarían. Entonces, bueno, ese es el primer requerimiento. Y sinceramente, sin esto el sistema simplemente no funciona. No estarían compitiendo en el mercado y es básicamente el motor del crecimiento en forma teórica de lo que es el sistema monetario. Esto es el requerimiento básico. El incentivo monetario, ¿no? Básicamente se tiene una noción de que la pereza está en la naturaleza humana. Que si no hubiera dinero nadie haría absolutamente nada, ¿no? Es decir, que constantemente tienen que estar forzándonos a trabajar, y por eso la competencia, porque si no, no haríamos nada. Pero necesito que estemos de acuerdo en que el incentivo monetario es un requisito del sistema monetario. Es decir, constantemente intentan que compremos mediante el mecanismo de marketing, de publicidad, de, bueno, si querés que un empleado trabaje más duro, págale más. Necesariamente va a ser, si uno le está pidiendo algo relativamente dudoso. Todavía hay algo denominado moral que a veces no importa cuánto dinero se le dé a alguien, tal vez no lo haga. Es uno de los axiomas fundamentales, pero es un requisito, es uno de los requisitos del sistema monetario. Escasez, ¿no? Se entiende que nos encontramos en un entorno de perpetua escasez y por lo tanto siempre deberemos trabajar, ¿sí? Lo cual amerita que haya un incentivo monetario para lograr que la gente trabaje, ¿sí? Es el incentivo, porque si no nadie haría nada. Y ya que la competencia genera el progreso, deben ponernos a competir para salvarnos de la escasez en algún momento. Como si al día de hoy no pudiésemos generar abundancia mediante la tecnología, tal vez no siempre necesitemos trabajar. Donde hoy en día básicamente casi todas las tareas repetitivas, ¿sí?, a las cuales estamos acostumbrados, que no nos aportan absolutamente nada a nuestras vidas, se pueden automatizar. Y en algún momento, en esto es importante hablar de lo que es la teoría del valor, ¿no? Digamos, ¿cuándo las cosas tienen valor? En general, cuanto más difícil es producir algún bien o un servicio, más valor monetario tiene dentro de lo que es el sistema. Y cuanto menos hay de algo, cuanto más escaso es, también aumenta el valor. En general, la tendencia está en que cada vez podemos producir con mayor abundancia las cosas que necesitamos, lo cual hace que el valor decremente. Entonces aparece una intención deliberada de mantener la escasez de distintos elementos. Por ejemplo, si dejasen de extraer petróleo deliberadamente, el precio aumentaría, como pasa cuando hay alguna guerra y, digamos, peligra la capacidad de extraer petróleo para venderlo en el mercado, ¿sí? El precio aumenta. Eso genera un incentivo hacia la gente de mantener deliberadamente la escasez. Entonces, haciéndonos creer que realmente hay escasez de por lo menos, no solo lo básico, sino mucho más, ¿sí?, o manteniendo este axioma, siempre deberemos trabajar. Nunca podríamos escaparnos a lo que es el paradigma del trabajo por dinero, por labor, que es el mecanismo de labor. Pertenencia. Las cosas deben pertenecer a alguien para poder venderlas o comprarlas. No saben lo que pensé para no tener que decir propiedad privada, pero básicamente
entrega exactamente el mismo concepto sin la carga negativa o positiva, no sé. La idea es evitar términos cargados para centrarnos en los conceptos de las cosas. Pero si las cosas no tuvieran pertenencia, si uno no tuviera pertenencia por sobre las cosas, no podríamos venderlas ni comprarlas. Es un requisito del sistema monetario. O sea, para continuar con el mecanismo de labor, ¿sí? A través del mecanismo de empleador, empleado, consumidor y a través del consumo cíclico, necesitamos adquirir las cosas, es decir, tener pertenencia por sobre ellas para poder venderlas o comprarlas. Otro requisito del sistema monetario, la pertenencia. Y pasamos a los productos positivos, ¿sí? Los que podríamos llegar a considerar positivos al día de hoy. Este sería el movimiento del coche. Adquisición. Acumulación y seguridad, que son cosas que podemos pensar como positivas del sistema actual. Adquisición, podemos adquirir los bienes a través de la pertenencia y del intercambio monetario. Lo cual, de alguna manera, puede llegar a traer consecuencias negativas, pero por supuesto son positivas. En algún momento, nada era nuestro, no teníamos un sistema legal que nos permitiera adquirir lo que se supone legal, ¿no? Que está relacionado con el punto 3, que es de la seguridad. Pero necesitamos adquirir los bienes, o podemos hacerlo, lo cual podemos considerarlo positivo. Yo puedo comprar una PC, una computadora, una notebook, un televisor, y llevarlo a mi casa y es mío. A partir de ahora, tiene el carácter de pertenencia para mí. A partir de eso puedo venderlo y comprarlo, supongamos que tengo problemas monetarios, de dinero, entonces yo puedo, ya que es mío por pertenencia, lo adquirí, puedo venderlo y recuperar el dinero para cambiar otras cosas. Esto es uno de los productos que podemos considerar positivos del sistema monetario. Acumulación, nuevamente. Ya que podemos adquirir las cosas, podemos acumular en nuestros hogares gran cantidad de bienes, que en general a veces acumulamos porque ni sabemos que tenemos. Si uno va al desván, al ático, al sótano de cualquier casa, terminamos guardándolos por alguna relación emocional o porque en algún momento podría tener algún valor, porque los podríamos vender, y finalmente terminan ahí durante años y en algún momento tenemos que tirarlo y que finalmente eso va a la basura, se entierra o se quema en general. Pero un producto positivo es que si quiero comprarme 10 notebooks, por ejemplo, porque sí, habla una cierta opulencia, pero no importa, puedo hacerlo. Es uno de los productos que podemos considerar positivos del sistema monetario. Y seguridad, ¿no? La ley y la policía protegen nuestros bienes debido a la pertenencia. O sea, esto es uno de los productos que podemos considerar positivos del sistema monetario. Ahora, siempre puede proteger una ley y la policía. Pensando en términos semánticos, la ley es una abstracción escrita en un papel que debería respetarse, y si no se respeta, se fuerza a través de la policía. Es un sistema de ley y orden, ese es básicamente el funcionamiento teórico que pretenden darle. Pero, y esto es una historia personal, a mí me han robado 7 estéreos, básicamente, del auto. Primero compré el que me gustó, después compré uno de cassette, el más barato, y finalmente llegué a una conclusión de que la única forma de que no te roben el estéreo en este sistema es no teniendo estéreo. Básicamente, siempre alguien necesita lo que uno tiene. Entonces, aún haciendo su mejor esfuerzo, en la cantidad que somos y en las diferencias sociales que tenemos en general, la policía no siempre puede hacerlo, pero sí, del sistema monetario, a los cuales a los policías les pagan, porque están cumpliendo una labor, y bueno, todos los mecanismos que antes vimos, la seguridad es uno de los productos que podemos considerar positivos, ¿sí? Con lo relativa que fuere, lo aporta de algún punto de antes que no había nada, lo que hay hoy, el sistema monetario. Es uno de los productos que podemos considerar positivos. No sé si se denota el signo de pregunta, veremos. Y productos negativos. Obsolescencia planificada, desperdicio y lo que denominaríamos ventaja diferencial. Obsolescencia planificada. Para alimentar el mecanismo del consumo cíclico, todo debe fallar o quedar obsoleto en cierto periodo de tiempo. No sé si se nota el celular con cámara, desde los buenos. Ya hablamos un poco de esto en particular, ¿no? En que, básicamente, constantemente, para alimentar el consumo cíclico, ya que si se llegara a detener en algún momento, el sistema colapsaría, ya que no podrían comprar, el trabajador no podría cobrar su sueldo y no podrían consumir a través del mecanismo de labor, constantemente necesitan obligarnos a comprar, deliberadamente en muchos de los casos. Entonces, imaginen qué pasaría si tuviéramos un auto que no requiriera service de ningún tipo, cosa que, según tengo entendido, los autos eléctricos requieren muy poco service, en particular, ¿qué tipo de industria? Después de haber vendido una cierta cantidad de autos.
Es decir, las industrias de servicios y de repuestos son multimillonarios. O sea, no hay un incentivo hacia la eficiencia de las cosas. En este sistema, la eficiencia es un enemigo del profit, de la ganancia y del margen. Básicamente, si uno no tiene una política de renovación de productos, ¿sí?, a menos que sea inherente al producto en particular, necesitan inventar una. Por ejemplo, las impresoras que luego de una cierta cantidad de impresiones misteriosamente, mágicamente dejan de funcionar, donde pueden buscar internet, y de hecho funciona, hay un software que anula básicamente eso, tienen que salir a hacer un servicio, comprar una nueva. Eso es deliberadamente puesto así para o bien vender la siguiente versión de la impresora, la siguiente versión del celular, o cualquier otra cosa que muera por obsolescencia y no por falla, o básicamente la deliberada e intencional falla del producto para ir de cambiarlo. La garantía, nuevamente, que es la seguridad que tenemos para que no se vaya a romper. Acabo de comprar una computadora hace una semana, ya se le rompió un pedazo de teclado. En este caso en particular, lo cumple. Ahora, me hubiera pasado, como ya me pasó, un año y tres días después, obsolescencia planificada. Es uno de los productos negativos del sistema porque lo refuerza, justamente porque incentiva esta clase de comportamiento. Desperdicio, segundo producto negativo. A partir de la multiplicidad de productos, ¿sí?, generada por la competencia, es decir, que constantemente uno está intentando sobrepasar al otro en un producto que sea más deseado dentro del mercado para ganar, para tener una remuneración monetaria, se genera una gran cantidad de desperdicio. En este sentido, ¿qué pasaría si tuviéramos no 50 empresas de celulares compitiendo una con otra e intentando sacar? Básicamente tenemos 50, 40 marcas, no sé cuántas, tenemos una gran cantidad de marcas que ofrecen productos básicamente similares, que no necesariamente son el mejor producto, y que mediante la obsolescencia planificada básicamente los vamos a tener que tirar, ni siquiera se reciclan. Lo que termina pasando a través de los mecanismos del sistema monetario es que estamos generando desperdicio, estamos contaminando el medio ambiente constantemente. La basura se entierra o se quema. El sistema en el que estamos produce desperdicio. No hay ninguna clase de incentivo para tratarlos. Tratar, ¿sí?, de, no solo de reciclar, pero sino de tratar los desperdicios tóxicos de las industrias, son un costo para la empresa. No hay un incentivo en particular. Entonces, a menos que venga un sistema legal que fuerce a la gente a tratar sus efluentes, por ejemplo, de no contaminar y de no generar desperdicio, resulta un costo dentro de la contabilidad. No hay un incentivo desde el sistema. Es uno de los productos negativos. Y ventaja diferencial. Esto es uno de los productos del sistema. No sé si ven las maravillas del reino animal, donde tenemos un león con zancos corriendo una jirafa. Justamente, el punto es que los individuos con ciertas características sobresalen del resto. Esto nos resulta natural hoy en día, ¿no? Ni siquiera se sabe por qué lo acabo de incluir como un producto negativo, porque mucha gente lo considera natural a la ventaja diferencial. Ocurre en el reino animal, ¿por qué no va a ocurrir en el reino social? Lo que se denomina darwinismo social. Como si estuviera, recuerden, el primero de los requisitos, dentro de la naturaleza humana, como si el ser humano fuera perezoso y que hubiera algo que nos obligase a ventajearnos unos a otros. Fíjense, por ejemplo, si uno nace en un entorno de cierta opulencia, en una familia de clase media, tiene, digamos, un cierto piso. Automáticamente uno tiene acceso a una cierta educación, a cierta información que le va a permitir conseguir un trabajo, ¿sí?, en este sistema, por supuesto, y que supuestamente le va a asegurar un buen pasado. Con respecto a una persona que no, que nace en un entorno de pobreza, ahí aparecen los problemas, porque esta noción de que básicamente se cree que cualquiera puede llegar a ser presidente, cualquiera puede llegar a hacer cualquier cosa si le pone la suficiente garra, de alguna manera, como diría mi amigo el Saliva. Pero lo cierto es que si naces en un entorno de pobreza, todas las probabilidades están en tu contra. No es cierto. ¿Cuánta gente puede salir primero en una carrera? Uno. ¿Cuál puede salir segundo, tercero? Hoy en día, le llaman la generación Ni a quienes hoy están entre 15 y 20 años en algún estudio sociológico que no sé si tiene mucho sentido, pero la asociación es importante, porque básicamente dicen ni trabajan ni estudian. Donde en otras generaciones, como la de mi vieja, por ejemplo, gente que venía de Italia, ¿sí?, de Europa en particular, a la tierra del dinero, a las Américas, sabían que como estábamos en un periodo de crecimiento, ¿sí?,
si uno se esforzaba, la remuneración era casi directamente proporcional al esfuerzo que uno le ponía. Hoy en día, independientemente de a veces cuánto estudiemos, cuánto nos esforcemos, no conseguimos un trabajo. O sea, y fíjense que básicamente también depende de las condiciones económicas de un país. Si no recuerdan el 2001, cuánto esfuerzo podían ponerle y qué tan remuneración iban a sacar. No es cierto que esto necesariamente deba ser natural y no cualquiera puede llegar a hacer cualquier cosa que quiera. La ventaja diferencial y la diferencia social es uno de los principales generadores de crímenes, de odios, de discriminación y, bueno, un montón de cosas. Básicamente, la ventaja diferencial es uno de los productos negativos generados por el sistema. ¿Cuál es el problema? Básicamente que para sobrevivir unos tenemos que pisotear a los otros. Es simplemente el problema que tienen. Es uno de los productos negativos. No sé si se ve de todas maneras, pero está la cebra subida arriba de la jirafa para salvarse del león con zancos. Entonces, pasamos del modelo gráfico, la comparación con el coche, como diría el Saliba, a un modelo teórico en un enfoque funcional un poco más armado, donde básicamente modelamos el sistema monetario de la siguiente manera, en función de sus requerimientos, sus mecanismos, sus productos positivos y negativos, donde a través de los requerimientos sobre el incentivo monetario, la competencia, la escasez y la pertenencia como requisitos para funcionar el sistema monetario, donde a través de sus mecanismos, ¿sí?, el mecanismo de valor, el mecanismo de empleador, empleado, consumidor y el consumo cíclico, generan productos, en este caso los que hasta ahora consideramos positivos como la seguridad, la adquisición de bienes y servicios, la acumulación y sus productos negativos, que son el desperdicio, la ventaja diferencial y la obsolescencia planificada. Esto es un modelo, en particular del sistema monetario, para poder compararlo. Se asemeja en gran medida a lo que es la realidad del sistema monetario. De aquí en adelante, diríamos, ¿cuál es el problema con el sistema monetario? Digamos, ningún sistema es perfecto. Literalmente, no hay auto que no genere polución, al menos no por ahora, a menos que hablemos de hidrógeno, de otro tipo de tecnologías, pero siempre hay, se libera calor, ¿sí?, en el funcionamiento del motor. No existe ningún sistema perfecto. Entonces, podríamos pensar que podríamos tolerar los productos negativos que tiene el sistema, ¿sí?, y que, bueno, en función de los productos positivos son relativamente descartables. Entonces, ¿cuál es el problema? Los requerimientos, o sea, ¿están mal los requerimientos, lo que necesita el sistema monetario para funcionar? Analicemos uno por uno. ¿Qué tal el incentivo monetario? ¿Está realmente en la naturaleza humana la pereza? Es decir, si no existiese dinero, ¿nadie haría absolutamente nada? Yo sinceramente lo cuestiono, en el sentido que yo al menos recuerdo cuando estaba en la primaria o en la secundaria, en un momento tendrían alrededor de un mes, dos meses, según se llevaban materias o no, de vacaciones, de un tiempo absolutamente libre para no hacer absolutamente nada, ¿sí? Las primeras dos semanas uno iba corriendo a sentarse en una reposera, a rascarse la panza o alguna parte del cuerpo, a no hacer absolutamente nada. Entonces, de alguna manera parecería validar esta hipótesis. Pero pasadas las dos o tres semanas, ¿alguno se relaciona con la sensación de aburrimiento? Digamos, ¿cuánto tiempo puede estar una persona sin hacer absolutamente nada? En el sentido que, incluso, fíjense los problemas psicológicos que acarrea no hacer nada, donde formamos una identidad personal en aquello que hacemos. Cuando alguien se queda sin trabajo, donde, bueno, en este sistema en general cuando a alguien le preguntan ¿qué querés hacer cuando seas grande? Hay que contestar una cosa, ¿no? Conseguir una sola cosa para hacer. Pero en general, nos obligan a especializarnos en algo, ¿sí? El sistema, no alguien, sino simplemente son las reglas del juego que establece ese gradiente. Especializarnos en una cosa en particular, y si nos las quitaran, básicamente perdemos la identidad. O sea, eso demuestra hasta qué punto, en general, estamos condicionados, no solo por nuestro entorno, sino a no hacer nada. Básicamente somos un homínido al que de verdad no le gusta aburrirse, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede tolerar? Esto es falso y hay otros tipos de incentivo, no necesariamente el monetario, que de hecho funcionan mucho mejor y hay ejemplos aplicados en la realidad. Si alguien conoce el software libre donde no se mueve un solo centavo y están haciendo sistemas operativos gratis en función de la cooperación donde no hay un solo peso. Yo no sé cómo lo explicarán desde este paradigma en particular, pero el incentivo monetario, al menos desde mi conclusión, es falso. Hay un problema con la hipótesis del incentivo monetario, que es lo único que puede incentivar a la gente.
hacer cosas. Somos, como bien dijimos hace un rato, productos del entorno. Nuestros sistemas de valores están directamente relacionados con la experiencia que obtenemos en el entorno. Como si alguien naciera malo, como si hubiera algo en la genética, ¿sí?, que determinara algo de nuestros sistemas de valores, ¿no? Donde un bebé Hitler no es diferente a un bebé Gandhi, ¿no? Literalmente, si uno toma un bebé recién nacido y lo tira al medio de la selva, no va a tener lenguaje, no va a tener religión, no va a tener absolutamente ninguna disposición política de ningún tipo. Todo lo relativo al sistema de valores es adquirido por el entorno, por nuestros padres, por las conversaciones que tuvimos con toda la gente que conocimos a lo largo de nuestras vidas, la educación, el entorno es algo extremadamente complejo. En general, una de las clásicas críticas a este enfoque, ¿no?, de que somos productos del entorno, está en ¿qué pasa con dos gemelos que uno se volvió violador y el otro cura? Básicamente, se está tomando el entorno como la familia, solo la familia, solo los amigos. Si uno tiene dos hijos y tiene un favorito, aunque no se dé cuenta, con el que juega todo el tiempo, ¿no?, y no levanta al otro chico, en general uno inadvertidamente comienza a generar celos, envidia o cualquier otro tipo. El entorno no es el mismo para nadie. Para que dos personas tengan el mismo entorno, tienen que ocupar el mismo espacio en el mismo momento durante toda su vida. Por eso no existen dos personas iguales. Pero no hay nada genético que determine nada del sistema de valores. Todo lo que es el lenguaje, el idioma, las expresiones culturales, son adquiridas por el entorno. No estoy diciendo, por supuesto, que no haya condicionantes, ¿no?, a nivel genético. Yo no voy a jugar al básquet como Shaquille O'Neal, aunque me parezca un pugna, no me parezco. Pero a eso voy. Tenemos algún condicionamiento mínimo, pero nadie nace malo, ningún pibe nace chorro. Eso es importante, porque a veces parecemos olvidar esta clase de hechos. No hay nada en la genética que determine qué tan buena o mala es una persona. Competencia, otro de los requerimientos del sistema monetario. A lo largo de la historia se ha demostrado que la cooperación siempre prevaleció sobre la competencia. Fíjense una comparación muy sencilla de lo que era nuestro amigo peleando por comida con un alce contra la cooperación. Hace 15.000 años, 5 o 10 cazadores con una lanza de madera básicamente cazaron un animal 50 veces más grande que ellos y podían comer. ¿Alguien tiene alguna duda que la cooperación es más eficiente que la competencia? En básicamente todos los ámbitos. O sea, esto está tan metido en nuestro subconsciente y en nuestro sistema de valores que lo aplicamos en todo. Fíjense lo que es que en el ambiente académico pedirle ayuda a un compañero durante un examen se llama hacer trampa. Ahora, fuera del ámbito académico se llama cooperación. Ese es el punto. Estamos hasta incluso compitiendo unos con otros para ver quién se saca la mejor nota. En este sentido, ¿cuánto más aprendería la gente si estuviera cooperando para resolver problemas? Es un enfoque educativo completamente diferente, pero a lo que vamos, es que hay un problema con el axioma o el requerimiento fundamental de la competencia. No necesariamente es requerida, ¿sí?, para mejorar. Es decir, que si no hubiese competencia las cosas se estancarían. De ninguna manera, de hecho muy probablemente avancen mucho más. Nuevamente el ejemplo del software libre. ¿Qué haría la comunidad compitiendo entre ellos a ver quién hace el software mejor? Ahora, la competencia implica que alguien tiene algo para ganar por sobre la otra persona. ¿Sí? O sea, constantemente siguen intentando mejorar el software, pero no están ganando nada con los demás. Justamente, el incentivo es emocional, de aportar a la comunidad. Y bueno, básicamente me adelanté, pero era la propuesta del incentivo monetario. Es el incentivo emocional, hacer lo que uno realmente le gusta. Y hay estudios que demuestran que para las tareas simples, repetitivas, el incentivo monetario produce, el enfoque monetario produce un buen incentivo. Cuando siquiera nos movemos ligeramente de la necesidad de una tarea repetitiva, cuando menos en procesos mentales, siquiera el más elevado que eso para resolver algún problema, por ejemplo, de programación, algo que requiere un poco más de capacidad o de pensamiento, el incentivo monetario se anula automáticamente. Para terminar con esto, la competencia no necesariamente es requerida para generar progreso. Y bueno, otro de los requerimientos del sistema monetario es la escasez, ¿no? En el sentido de que siempre vamos a tener que trabajar porque siempre nos vamos a mantener en el entorno de escasez, ¿sí? Ahora, el problema es, y la pregunta, ¿no?, ¿tenemos hoy los recursos y la tecnología para generar abundancia? Es decir, ¿se mueven miles de pibes por día en África porque no hay comida o porque no tienen poder de compra?
En este sentido, justamente el dinero se convierte en una barrera para acceder a los bienes y servicios, porque hay, en la crisis del 29, la gente no podía trabajar, no tenía dinero para comprar los bienes y servicios, pero las cosas estaban ahí, estaban en el supermercado, sin ir muy lejos, tenemos el 2001 aquí, donde estaba todo ahí, simplemente no podíamos acceder porque no teníamos el dinero. Donde, punto, el dinero se convirtió en, o en algún momento el dinero era una forma de acceder a los servicios, ¿no? En algún momento, supongamos un ejemplo hipotético de una población de 50 personas y 10 vacas, donde solo comen vacas, ¿no? Es decir, no alcanza para alimentar a las 50 personas. Entonces, ¿qué mecanismo de toma de decisiones se aplica para decidir quién come y quién no? Entonces, en algún momento decimos, bueno, el que más trabaja y le dan más monedas o tiene algo para cambiarlo por ellas, accede a ese bien en particular. Entonces, así fue derivando lo que hoy conocemos como sistema monetario, que pasó del trueque a, bueno, lo que hoy deriva el sistema monetario. Ahora, supongamos el mismo ejemplo, donde tenemos 50 personas, pero 5.000 vacas que alcanzan para todos. Si aún hubiera una cantidad de dinero proporcional a las primeras 10 vacas, ¿no? Una vez que comieron las 30 personas que les alcanzaba, hay 5.000 vacas ahí, pero nadie tiene el dinero para ir a comprarlas. El dinero se está convirtiendo cada vez más en una barrera para acceder a los bienes y servicios. Ahora, nuevamente, ¿tenemos los recursos? Sí, tenemos, por supuesto que tenemos. Tenemos para darle de comer a todo el mundo, para generar casas, para construir escuelas, hospitales, por todos lados. Los recursos. ¿Tenemos dinero para todo eso? No. Ese es el chiste. No sé si es tanto un chiste, pero es la realidad. Siempre se trató de los recursos y no del dinero. Y si podemos demostrar la capacidad técnica para producir esa abundancia, independientemente del dinero, si es que en algún momento podemos salir de este paradigma monetario, tendríamos, y que es algo que propone el movimiento 610, como una forma eficiente de generar alimentos, la hidroponía, que es el cultivo. El concepto más grande industrializado es lo que se denomina cultivos verticales. Ya al no necesitar suelo, no necesitamos una extensión enorme de grandes hectáreas de tierra para cultivar, donde está básicamente sujeto a los cambios climáticos, ¿sí? Granizo, lluvias, sequías, insectos, hay que salir a matar a los animales para que no se coman la cosecha. Básicamente se puede hacer en un entorno vertical, sin necesitar grandes extensiones de área, cerrado, ¿sí? Y tiene una eficiencia productiva enorme, simplemente se ha de circular el fluido con los nutrientes donde las raíces de la planta están en algún sustrato, y es muy eficiente en ese sentido. Se utiliza, si mal no recuerdo, 60 o 50% del agua que se requeriría para regar el suelo, la mayoría se pierde dentro de las napas. Entonces, tenemos tecnología para alimentar a todo el mundo. Es un problema básicamente monetario. Sin ir muy lejos, Argentina produce alimento para, no sé, 150 millones de personas, somos 40 millones y la mitad se muere de hambre. Nuevamente, no recuerdo cuántos millones, pero hay una capacidad productiva mucho mayor de la cantidad que hay. Y sin embargo, la gente no tiene acceso, porque algo falla en los mecanismos del sistema. Entonces, para producir esto, y no solo alimentario, sino de otros tipos de escasez, ¿sí? Para producir autos, LCDs o cualquier cosa que necesitemos, necesitamos energía, ¿no? Para operar las fábricas. Se habla constantemente de la escasez energética, del problema del agotamiento del petróleo, o al menos del petróleo barato, nuevamente, problema monetario. Existe toda una gama de energías limpias y renovables que podemos comenzar a utilizar hoy mismo. En estos ejemplos en particular hay energía eólica, solar, y esto es undimotriz en particular. Hay toda una gama de energías que se pueden utilizar hoy, nuevamente. Si no se están aplicando es porque no les genera un rédito económico a, bueno, los inversores en particular, pero son una realidad técnica. En general, esto es un problema monetario. La industria del petróleo es una de las, bueno, más nefastas que tal vez podamos encontrar, pero al día de hoy es necesaria. Podríamos superarla en algún punto. Pertenencia, uno de los requerimientos. La pertenencia conlleva inherentemente la responsabilidad de protegerla, ¿no? Una vez, básicamente lo que pasa con mi estéreo, ¿no? Yo me tendría que haber quedado parado al lado del auto en lugar de salir de él para que no robase mi estéreo. O sea, realmente no es un problema, pero trae ciertas consecuencias, y no sé si conocen esta clase de dichos en los cuales
tener pocas cosas es felicidad. Cuanto uno más cosas tiene, más tiempo requiere para cuidarlas, protegerlas, y básicamente uno se queda sin vida. Pero bueno, esto podría llegar a considerarse un problema con la pertenencia. Hay enfoques más eficaces que veremos más adelante. El problema está en los mecanismos, en el mecanismo de labor, en el mecanismo de empleador, empleado, consumidor, o en el consumo cíclico. Yendo uno por uno, y especialmente en el mecanismo de labor, ¿qué pasaría, ¿sí?, si por alguna razón la población se viera impedida de trabajar, por ejemplo, por el avance de la tecnología, no podría obtener dinero para intercambiarlo por bienes y servicios? Básicamente es algo muy sencillo. Si uno tacha la capacidad de trabajar de la gente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que constantemente el avance tecnológico está desplazando a los trabajadores. O sea, hay gente que dice, que se consiga un trabajo, ese que está ahí parado en la calle. ¿De dónde va a sacarte en general? Hay mucha gente que está constantemente buscando trabajo y cada vez hay menos. Especialmente cuando, si uno se convierte en un círculo vicioso en el cual, si no tengo dinero para mantenerme mientras estudio, entonces no puedo estudiar, pero para conseguir un trabajo necesito una especialización, y finalmente no tengo una especialización, no consigo trabajo, y si no tengo trabajo no puedo comer, entonces no puedo estudiar, etc. Esto está pasando. Esto básicamente está pasando, y cada vez más. Al día de hoy, en general, la gente está empezando a trabajar, y básicamente casi solo en eso, en la industria de servicios, ¿sí?, donde fíjense cuántos empleos se perdieron por dos computadoras y un cable. O sea, todos los carteros automáticamente desaparecieron. En Estados Unidos, la gran mayoría de la gente, antes de la Segunda Guerra Mundial, trabajaba en agricultura, que era el sector que empleaba a la gran mayoría de Estados Unidos. En ese ejemplo particular también pasó lo mismo acá. En un punto se automatizó básicamente al 95% o al 100% lo que era la agricultura. Sí, tenían tractores y distintos tipos de sistemas automatizados. La cantidad de gente que podía trabajar en eso se redujo drásticamente. Luego de la Segunda Guerra Mundial, incluso durante, apareció la industria. Entonces, la gran mayoría de Estados Unidos, ¿qué pasa con la cibernética? La industria se está automatizando. Entonces, ¿a dónde va la gente una vez que se automatiza la industria? Se desplaza de la industria de agricultura hacia, la industria mecánica, de producción de bienes grandes, y a medida que se va automatizando, hoy en día la gente básicamente está empleada en servicios, ¿sí?, en telemarketing, ¿sí?, en servicios financieros, de un sistema completamente automatizado, donde poca gente simplemente supervisa. El problema es que la industria de servicios también se está automatizando. Los cajeros automáticos desplazaron muchísimos empleados bancarios. Es decir, ¿cuánto más puede tolerar el sistema esta progresión constante de desplazamiento de capacidad laboral de la gente por las máquinas? No sabemos. Hay un problema con el mecanismo de labor. El mecanismo de empleador, empleado, consumidor. ¿Qué problema puede haber? Básicamente el del incentivo. Debemos someternos a tareas generalmente repetitivas que no aportan absolutamente nada a nuestras vidas, que podrían ser fácilmente automatizadas. Es decir, ¿qué puede aportar a la vida personal de uno? No hay ningún problema con ser cajera de supermercado, por supuesto, o cajero de supermercado, pero sinceramente, estar sentado todo el día ahí, ¿qué aporta a tu vida? Absolutamente nada, es una tarea repetitiva. Se podría automatizar. Ahora, si automatizáramos esa clase de tarea, automáticamente la gente muere de hambre. Entonces no pueden hacerlo. Deliberadamente reducimos la eficiencia productiva, ¿sí?, que crece con la tecnología nos ayuda a tener abundancia, pero reducimos la capacidad de la gente de adquirir. Hay un problema con este mecanismo, y es que básicamente lo que empieza a aumentar son los niveles de estrés de la gente, constantemente. Si dividimos el día en 24 horas y lo establecido son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para uno solo. Ahora, uno tiene que ir y venir del trabajo, en general le pueden llegar a tomar 2 horas, 3, depende de cómo uno viaje. O sea, esas horas las sacamos o de dormir o de vivir, y después uno tiene que pasar tiempo con su familia, tiene otra clase de obligaciones. ¿Cuánto tiempo le queda para uno, para hacer lo que uno realmente le interesa? 1 o 2 horas al día, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Es decir, hacer estrictamente lo necesario para no morirse de hambre. Este mecanismo trae esa consecuencia, el aumento del estrés, y es básicamente el hacer algo que uno tal vez deteste. Uno no puede vivir de lo que le gusta, uno vive de lo que necesita hacer. Entonces, hay un problema con el mecanismo de empleador, empleado, consumidor. Y con el consumo cíclico, constantemente gastamos dinero que no tenemos en comprar cosas que en general no necesitamos, ya que si en algún momento se detuviera el consumo perpetuo,
se destruiría el mecanismo del empleador-empleado-consumidor. O sea, esto es lo que finalmente nos termina atando el sistema. Uno de los mecanismos que, digamos, secundarios que opera esto es el del marketing. Constantemente están intentando hacernos desear productos que de verdad no necesitamos. Ya la necesidad como concepto pasó a ser algo completamente secundario, pero básicamente es más lo que creemos que lo que necesitamos. ¿Sí? La necesidad pasó un esquema algo completamente secundario a través del consumo cíclico, porque se fomenta constantemente y las necesidades son no por nada necesidades y deben satisfacerse. Algunos de los productos positivos que consideramos positivos en una primera mirada, la adquisición, digamos, cuando adquirimos un bien asumimos la responsabilidad de mantenerlo, almacenarlo y repararlo en caso de mal funcionamiento. Quien ofrece el bien se deslinda completamente de esta responsabilidad, dando lugar a frecuentes situaciones desagradables, como por ejemplo, si yo vendo un auto con la pata del block rota y la persona no se dio cuenta, una vez que se transfirió la pertenencia, problema tuyo, automáticamente, al momento de adquirir. Hay algunas que otras situaciones desagradables y frecuentes. Podría llegar a haber enfoques mucho más eficientes, que ahora vamos a proponerlos, pero hay un problema, al menos un problema con algo de lo que consideramos netamente positivo, con la adquisición en particular. La acumulación. Acumulamos en nuestros hogares todo tipo de elementos sin saber por qué. Aun cuando ya han perdido su función, los acumulamos porque nos pertenecen por adquisición. De nuevo, ya que podemos adquirir los bienes a través de la pertenencia, tendemos a acumularlos. No hay ninguna clase de incentivo al reciclaje. Total es mío. Ya lo dejo ahí en un galpón, se llena de rata. No sé. Básicamente, empezamos a establecer asociaciones emocionales con objetos. No sé, mi primer juguete, no lo quiero tirar. Básicamente, estamos perdiendo el enfoque de la función de las cosas. Yo no quiero tener un yate o 10 yates. Lo que yo necesito es acceso cuando quiero salir a navegar. Entonces, esa es básicamente, y también me adelante, una alternativa a la pertenencia. Pero la acumulación no tiene nada de bueno si no tiene ninguna funcionalidad. De hecho, lo que estamos haciendo es hacer que gente que necesita lo que nosotros queremos y lo tenemos acumulado ahí en lugar de hacer gente que lo necesita, y lo tenemos tan metido en el sistema de valores que ni siquiera lo vemos. Que ¿para qué tenemos eso ahí? Otro espacio. Seguridad. En un entorno de ventaja diferencial, muchos necesitan lo que nos pertenece. ¿Pueden las leyes y la policía protegernos en todo momento? ¿A qué costo y a qué riesgos? Este era el momento en el que yo tendría que haber hecho la anécdota de mi estéreo y mi auto, donde la conclusión era que básicamente no, para que tener la seguridad absoluta de que alguien no me va a robar, no me va a meter un tiro en la pierna por 5 pesos o lo que venga, es no tener absolutamente nada. Básicamente genera eso la ventaja diferencial. Hay gente que piensa que, bueno, mientras mi familia y mis amigos estén bien, entonces no importa el resto, da igual. Ahora se van a un barrio privado y cuando salen a comprar el pan, no me vuelven a meter un tiro en la rodilla por 2 pesos. Y te das cuenta que no te puedes abstraer de la sociedad, que si no están todos bien. No hay ninguna certeza de que uno esté bien. La policía, supongamos que hace su mejor esfuerzo, tampoco podría. No daría abasto. Es un problema sistémico, es directamente el enfoque, el entorno y el sistema en el que vivimos el que genera este comportamiento a través de la ventaja diferencial y los mecanismos que estábamos viendo. Entonces, finalmente, ¿tenemos seguridad real? ¿Qué tanto? Los productos negativos son básicamente autoexplicativos, no preparé una presentación de cada uno, pero eran la obsolescencia planificada, el desperdicio y la ventaja diferencial con la jirafa y la cebra. Entendimientos del movimiento. Somos productos del entorno, relación simbiótica con la naturaleza, carácter emergente de la naturaleza, equilibrio dinámico. ¿Qué necesitamos? Todos los seres humanos y el método científico, la niña bonita del movimiento. Productos del entorno. Nuestro sistema de valores es un producto del entorno en el cual nos desarrollamos, algo hablamos también antes, pero nuevamente, si viéramos a los indios bailando alrededor del fuego intentando lograr que llueva, diríamos, esta gente, bueno, le falla. No necesariamente y de ninguna manera. Todos tenemos la mejor capacidad, ¿sí? Estamos lo mejor posible, lo mejor adaptados al entorno que nos es posible. Es decir, desde su mejor comprensión del entorno, en función de la cultura que se fue desarrollando a lo largo del tiempo y de la transferencia de historias, hizo que fuera una tradición que en ese sistema de valores era normal. Ahora, eso nos resultaría extraño para nosotros, como, no sé, cuando estuve ahora en Salta,
les resultaba extraño que no estuviéramos compartiendo lo que cada uno cultivaba, en particular una, la verdad, muy despierta. Y básicamente es simplemente una tradición que es normal en nuestro entorno. Un ejemplo que constantemente da Jacques Fresco es el ejemplo de la antigua Roma, como le daban de comer cristianos a los leones y toda la familia iba a verlo, era un enfoque familiar. Esa gente estaba enferma de ninguna manera, era normal dentro de su cultura. Nosotros vamos a, o sea, si uno lo ve desde un punto de vista muy alejado, en general la gran diversión es ir a encerrarse en cuatro paredes con música todo lo que da, emborracharse constantemente, a moverse como si... Para alguna cultura en particular, eso podría resultar realmente extraño, pero sin embargo es un contexto cultural. Nuestro sistema de valores es un producto del entorno. De nuevo, nadie nace chorro, nadie nace malo, etc. Es adquirido del entorno. Relación simbiótica con la naturaleza. Nuestra supervivencia depende de nuestra relación simbiótica con la naturaleza, siempre. Pareciera que estamos desconectados porque ya no estamos viviendo en el campo, en el bosque, no nos comen los tigres ni los leones. Entonces la naturaleza está allá lejos y nosotros estamos en la ciudad. Sin embargo, si uno anula el sol, las plantas se mueren, nosotros nos morimos. Saca el aire y automáticamente nos morimos. Entonces, la comprensión de la relación simbiótica que aún hoy tenemos con la naturaleza es fundamental y básicamente es irresponsable e inaceptable no tenerlo en cuenta. Al sistema monetario y al sistema de valores que genera, ya que somos productos del entorno, no le interesa la relación simbiótica con la naturaleza. Es básicamente un costo asociado el proteger el entorno. Necesitamos algo que sí lo proteja, pero lo que es importante es reconocer que esto existe y tenerlo presente. Pero no tomar en cuenta esto es inaceptable, es un concepto fundamental. El carácter emergente de la naturaleza. La única constante es el cambio. Absolutamente nada implica que todos los conceptos que teníamos hasta hoy puedan cambiar en algún momento. El clásico ejemplo de la Tierra girando alrededor del Sol, el Sol girando alrededor de la Tierra. El mundo es emergente, así como existe la evolución de las especies, existe la evolución de los conceptos, y constantemente vamos, o deberíamos al menos, si no hay problema, ir mejorando nuestra comprensión del universo y mejorar nuestras vidas. Ni bien hacemos un auto, decimos, bueno, ya va lo suficientemente rápido, ahora quiero que tenga más eficiencia, que gaste menos combustible. Una vez que gasta menos combustible, ahora queremos hacerlo más aerodinámicos. La tecnología avanza constantemente. Los sistemas sociales, de alguna manera, parecen estancarse, parecen quedar básicamente establecidos, ¿sí? Y no estamos ni siquiera pensando en cambiarlos, porque nos acostumbramos, es como nace un paradigma. Y bueno, finalmente a cualquiera que intente cambiar algo en general se lo excluye de alguna manera porque no cumple la regla social. Eso lo hacemos incluso inconscientemente, constantemente. Entonces, entender básicamente que una noción estática en un mundo emergente no tiene lugar es importante. Equilibrio dinámico, y este es un concepto fundamental. Para ser sustentable en cualquier cosa, todo sistema debe permanecer en equilibrio dinámico con su entorno, siempre. El concepto de equilibrio dinámico es muy sencillo. Si tuviesen un balde con un agujero, con un cierto nivel de agua, a medida que el agua está cayendo, el nivel de agua va bajando. Ahora, si abro una canilla y entra agua a la misma taza a la que sale, el nivel de agua se mantiene. Ahora, si consumimos el petróleo a una tasa millones de veces más alta que la de regeneración del petróleo, que toma millones de años, obviamente que se va a acabar. Si consumimos alimentos más rápido de lo que podemos producirlos, por supuesto que va a haber problemas. Ahora, si gastamos los recursos en hacer cosas que se vuelven obsoletas muy rápido y las tiramos a la basura, las enterramos y no los reciclamos, por supuesto que se van a acabar las cosas. En la charla del día Z del año pasado también, una de las preguntas que me hicieron fue: te estás contradiciendo, vos estás diciendo que puede existir abundancia para todos, ¿sí? Pero que los recursos del planeta Tierra son finitos, entonces automáticamente se agotarían. Te estás contradiciendo. Básicamente, no, porque no necesariamente se habla de consumir todo. Si nos mantenemos en un equilibrio dinámico, las cosas no se agotan. Aplicar el concepto de equilibrio dinámico a la organización de la sociedad es fundamental. ¿Qué necesita absolutamente todo ser humano? No importa si es Gandhi, si es Hitler, si es la Madre Teresa de Calcuta, yo. Todo ser humano necesita agua limpia, alimento nutritivo, refugio adecuado y una educación relevante. Que alguien, al día de hoy, al estado tecnológico que tenemos, no tenga estas cosas y todas estas cosas, es una vergüenza. Simplemente una vergüenza, es
No, simplemente no tiene nombre. La verdad que es inaceptable y no sé cómo. Debe ser por una cuestión social de no manejar el cambio. No nos manifestamos más seguido en contra de esto, que justamente son las necesidades de todo ser humano y deben ser respetadas. El método científico. La observación, la lógica y la verificación han triunfado desde hace mucho sobre la superstición, la intuición y la metafísica. No hay muchas, sí hay mucha ciencia en esto, pero no hay mucha vuelta en entender la diferencia entre lo que es una ciencia y una pseudociencia, donde supuestamente deberíamos hacer una observación, establecer una hipótesis de por qué ocurre el fenómeno e ir a probarla. A probar si mi hipótesis es verdadera. En general usamos hipótesis y teoría como sinónimos. Y bueno, eso trae ciertos problemas. Ejemplos bien cortos. Aristóteles en su momento razonó que dos cuerpos, ¿sí?, si uno era más masivo que el otro, supongamos una bola de bowling y una pelota de tenis, y si se los arrojaba desde la misma altura, el que tenía más masa se aceleraría más rápido porque la gravedad lo atraería más rápido. O sea, razonó eso, lo escribió, genial. Tuvieron que pasar 1500 años hasta que Galileo Galilei subió a la Torre de Pisa, tiró dos cosas, una bola de bowling y una pelota de tenis, y cayeron exactamente en el mismo momento. 1500 años por no ir a probar la hipótesis. Y en general, muchas de las cuestiones sociales, especialmente económicas, que rigen nuestras vidas, hasta lo más íntimo de nuestras vidas, no se basan en enfoques científicos, se basan en enfoques pseudocientíficos. Vino alguien y hizo una teoría y se aplicó. ¿Dónde está la experimentación? ¿Dónde está ver si realmente funciona? Y en general los que pagamos el precio somos nosotros. Necesitamos participar y exigir, y es más, y aplicarlo nosotros. Un método científico, no porque me guste, no porque sea lindo, sino porque es la mejor forma que tenemos de entender la realidad y poder generar tecnología que nos ayude. ¿Qué sistema proponemos? Una economía basada en recursos. Nuevamente el modelo gráfico en la comparación con el coche. Una economía en recursos tiene mecanismos diferentes, donde tenemos automatización, participación productiva conjunta y consumo dinámicamente equilibrado, no cíclico. La automatización, prácticamente todas las tareas repetitivas, riesgosas y que no aportan nada a nuestras vidas se pueden automatizar hoy. No es necesario aplicar el mecanismo de labor. Proponemos aplicar el mecanismo de automatización en lugar de labor, porque justamente a medida que se automatizan las cosas, la gente no necesitaría trabajar. Si quisiera hacerlo, a darle, pero no para subsistir. No necesitaría trabajar para tener labor, ¿sí?, para obtener dinero, para intercambiar por bienes y servicios. La automatización y la tecnología generan soluciones, no problemas. En este sistema generan problemas, porque si reemplazamos gente por máquinas, la gente no puede trabajar. En una economía basada en recursos, no. Planteamos utilizar la tecnología para lo que realmente sirve, para generar abundancia. Participación productiva. Con una educación relevante podemos cooperar entre nosotros productivamente sin necesidad de que nadie sea sirviente de nadie. Esta es la alternativa a, bueno, lo que era el mecanismo de empleador-empleado-consumidor. Como se puede pensar en una cooperativa cualquiera de hoy en día, nuevamente el mayor ejemplo implementado a nivel mundial es el software libre. No hay ninguna jerarquía en el sentido de vos hacé lo que te digo yo porque yo te estoy pagando el sueldo. Con una educación relevante, ¿sí?, perfectamente se puede hacer. En los sistemas educativos no nos enseñan a vivir, nos enseñan a hacer tareas técnicas para finalmente poder incluirnos en la industria o en lo que necesite la sociedad. Pero no nos enseñan las cosas básicas como, por ejemplo, cómo diferir sin ofenderse, qué hacer cuando alguien simplemente ya no te quiere. A vivir en una sociedad. Parece ridículo, pero tenemos que salir a la vida y aprenderlo a las patadas. ¿Y quién sabe cómo reaccionar? No sabemos, hay gente que se pega un tiro en la cabeza, literalmente. Entonces, nuevamente, con una educación relevante, los comportamientos competitivos que estamos acostumbrados a ver no serían realmente un problema y podríamos tener una participación productiva conjunta en la medida de lo que se necesite, sin que nadie sea sirviente de nadie. Es un nuevo mecanismo. Consumo dinámicamente equilibrado, nuevamente. Esto es lo que en general pasa con las poblaciones, ¿sí? El crecimiento poblacional y los recursos disponibles. Los recursos disponibles a nivel planetario son finitos. Las poblaciones no pueden crecer infinitamente. Ahora, manteniéndonos con el concepto de equilibrio dinámico, sí podemos mantener un nivel de bienestar mucho más grande que el que la mayoría del mundo tiene hoy para absolutamente todos. O sea, en general salimos a la calle y decimos, bueno, el sistema más o menos funciona, yo veo gente comprando, veo gente hablando en autos. La pregunta es, ¿para qué porcentaje del mundo eso funciona?
O sea, el 80% de la población mundial vive muy, muy mal y no lo vemos porque está lejos. Ahora, si aplicamos el concepto de equilibrio dinámico a la producción y al consumo, podemos ver en qué producir y en qué no. Esto va a requerir básicamente lo que el movimiento se denomina el cambio de la conciencia, que básicamente implica un cambio en el sistema de valores de la gente, en el cual, ¿para qué quiero 17 autos? Solamente me puedo sentar en uno. Es un tema de una aberración cultural nuestra, donde se genera estatus por tener un nuevo auto. Lo que importa es la funcionalidad, de nuevo, el marketing hizo que en algún punto la necesidad no importe, lo que importa es lo que cada uno quiere independientemente de cualquier cosa. Yo quiero un inodoro de oro. Bueno, ahora un tipo necesita un inodoro de verdad y todos los recursos, bueno, el que quiere un inodoro de oro porque hace así y tiene un inodoro de oro. No tiene sentido. Ahora, si utilizamos el oro para lo que realmente se requiere, por ejemplo, para conductores eléctricos de buena calidad, de sonido, para lo que realmente es útil, no porque a alguien le gustó, porque el oro es lindo, podríamos mantener un equilibrio dinámico de consumo y de producción para mantener un buen nivel para toda la población mundial. Requerimientos de los requerimientos anteriores, fíjense, cooperación, incentivo emocional, abundancia y tiempo de uso exclusivo, concepto. Cooperación, conceptualmente, si hubiese dos personas y dos rompecabezas de 1000 piezas, ¿qué sería más eficiente? ¿Que compitan para ver quién los arma más rápido o agarrar uno de los dos rompecabezas y armarlo y después ir y armar el otro? Sinceramente, no hay mucha vuelta. Siempre la cooperación es más eficiente que la competencia para básicamente cualquier tarea, para cualquier tarea que tenga sentido realizar, ¿no? Entonces, la cooperación es un requisito de lo que es una economía basada en recursos, en contraposición con lo que era la competencia. Incentivo emocional. ¿Hacemos lo que realmente nos interesa o hacemos lo que necesitamos para sobrevivir? Nuevamente lo que decíamos antes, en la industria del software libre, la gente hace eso porque le gusta. No hay ningún otro incentivo. Yo estoy escribiendo en utilidad social hace rato, requiere un montón de tiempo, tengo que sentar, tengo que diagramar. Estoy participando en el movimiento Sedges sin un solo peso. El incentivo, nuevamente, monetario, y creo que ya lo hablamos, sirve para tareas repetitivas y que uno no quiere hacer, pero como necesita sobrevivir, bueno, toma. Entonces, el incentivo emocional es un nuevo requisito para la economía basada en recursos. Lo que dice es, hace lo que realmente te guste, porque la mayoría de las cosas ya se van a hacer cargo la automatización de los procesos. Y sinceramente, si uno cree que hay gente a la que no le gusta diseñar y armar máquinas, porque tenemos ese concepto de no, sos un nerd porque te gustan las matemáticas. Yo en algún momento no sé cómo la sociedad se las arregló para que el que entiende y sabe cómo funcionan las cosas sea un estúpido y el que no hace nada sea un capo. Sinceramente lo entiendo. Pero les aseguro que hay muchísima gente a la que le interesa y le gusta trabajar en beneficio de los demás y no en detrimento. Esto es mucho más poderoso que el incentivo monetario. Abundancia. Nuevamente, en contraposición con el requisito de escasez del sistema monetario, tenemos abundancia, tenemos la capacidad de producir abundancia. Si no necesitan pelearse por migajas, el comportamiento de los seres humanos cambia radicalmente. Recuerden que somos productos del entorno y hoy podemos producir abundancia de básicamente la gran mayoría de las cosas. Esto es un requisito. Si no hubiese abundancia, si volviésemos a la escasez, volverían a aparecer todos los problemas que tenemos hoy en día. Nuevamente tendríamos disputas territoriales, peleas, celos. Básicamente eso es un requisito. Y tiempo de uso exclusivo. Un concepto que introducimos como contraposición a la pertenencia, ¿no? En los sistemas operativos, en las computadoras en particular, que es mi área, yo soy informático, si ustedes vieron la clásica capacidad de multiprocesamiento de una computadora, lo que hace es partir, si no sé, tiene abierto un programa como el Word o el Impress, un programa de edición texto y un navegador de internet, lo que hace es partir el programa en varios pedazos y dárselo al procesador que ejecute una tarea, después pone el otro y ejecuta ese pedazo, vuelve a poner el otro, pero en ningún momento, mientras está ejecutando el explorador, el navegador de internet, viene el procesador de texto, lo patea del procesador y se pone él. No hay ninguna capacidad expropiativa en este sentido. El tiempo de uso exclusivo quiere decir que en una economía basada en recursos, donde todo el mundo tiene acceso a todo, no va a venir alguien a decir, esa es tu casa, porque no hay pertenencia, pero puede meterse y patearme de la casa e instalarse él. Básicamente tendría otra. Lo que sí estamos diciendo es que si yo estoy accediendo a una bicicleta, no va a venir alguien a pegarme una patada en la cabeza y llevársela. En ese sentido, el tiempo de uso es exclusivo. Productos positivos de lo que será una economía basada en recursos. Acceso, disponibilidad y seguridad real. El acceso. El acceso a los bienes es más eficiente que la adquisición y evita la acumulación. De nuevo, lo que decíamos antes.
yo no quiero tener un yate que requiere que vaya a limpiarle las costras que se le arman. Lo que yo quiero es tener acceso a un yate cada vez que quiera salir a navegar. De nuevo, no es necesario que cada persona en el mundo tenga un yate. Es el mismo concepto que utilizan los bancos, en el sentido en que no tienen todo el dinero de la gente en un momento dado. Tienen lo que se denomina el encaje bancario, que en general en Argentina es del 10% del dinero, porque no todo el mundo va a la vez a sacar su dinero, salvo en el 2001, pero no importa. En general uno saca las extracciones necesarias para subsistir. Entonces, para la mayoría de las transacciones, la cantidad de dinero que mantienen, es decir, el 10%, es suficiente. De nuevo, la media estadística de lo que se utiliza es solo lo requerido. No es necesario tener un yate para cada persona, pero con una cierta cantidad de yates, digo yates por decir cualquier cosa, con una cierta cantidad se puede satisfacer la demanda de todo el mundo. Una economía basada en recursos no carece del concepto de demanda y oferta y demanda, básicamente. Lo que no es una oferta monetaria y una demanda monetaria. Es decir, si la gente de pronto empieza a pasar frío, aparece una demanda de, no sé, camisetas, buzos, se produce más, hay una demanda. Pero es para saber cuánto producir, no para saber cuánto cobrar, es ridículo. Entonces, nuevamente, si manejamos el acceso en función del equilibrio dinámico y de todos los conceptos anteriores, no necesitamos que todo el mundo tenga su auto, necesitamos que todo el mundo tenga acceso. El acceso es una evolución a la pertenencia, y es importante. Disponibilidad, nuevamente, el acceso no tendría sentido sin disponibilidad. Básicamente, ¿cómo se puede llegar a hacer? Que era lo que hablábamos antes, me adelanté un poco. La disponibilidad quiere decir que todo el mundo puede acceder a los bienes que necesita en cualquier momento que los necesite. Nuevamente, no es necesario hacer uno para cada uno, pero aplicando estos conceptos de media estadística, lo mismo que usan los bancos, sus proveedores de internet, ninguno tiene el ancho de banda necesario para darle un mega o dos megas de lo que hayan contratado a todos sus usuarios. No alcanzaría el ancho de banda del mundo. Nuevamente, tienen una media estadística de cuántos usan en general y compran ese ancho de banda. Entonces, pero satisfacen la demanda de todos. Esto es posible en cualquier cosa. Se está viendo el mundo en China en general. Uno tiene esta clase de bicicletas, las toma, las lleva y luego las trae nuevamente. Entonces, esto se puede hacer en cualquier lado. Básicamente, lo que pasa en una biblioteca, ¿quién se roba los libros en una biblioteca? Es más, hay gente que lo hace, pero no es la regla, justamente. Están disponibles. Ahora, muy probablemente que se lo roben porque no se lo pudo comprar. Ahora, el libro de ingeniería sale como 500 pesos. Ahí ya es otro tema, pero imagínense que hoy en día la información está disponible en internet. Ahora, se puede aplicar el mismo concepto básicamente con cualquier cosa. Seguridad real. La única y verdadera seguridad es que nadie necesite lo que uno tiene. ¿Se acuerdan la anécdota de mi estéreo? Donde la conclusión era básicamente que la única forma de que no me roben el estéreo era no tener estéreo. Con estos conceptos, la única forma de que no me roben el estéreo es que nadie necesite tener un estéreo. Es decir, que cada uno tenga el suyo propio o tenga acceso para el suyo propio. Este sistema como producto positivo, lo que es conceptualmente una economía basada en recursos, aporta seguridad real, no forzada a través de un concepto filosófico denominado ley, etc. Soluciones propuestas a los productos negativos: eficiencia, reciclado y verdadera igualdad. La eficiencia: si tuviésemos que construir una mesa, querríamos que durara la mayor cantidad de tiempo posible, ya que de lo contrario deberíamos hacerla nuevamente. Ahora, en lo que es el sistema monetario, hacer una mesa extremadamente eficiente implica que no te voy a vender la próxima cuando se venza, por lo que es la obsolescencia planificada para mantener el consumo cíclico. Aquí, en una economía basada en recursos, no aparece esta restricción y podemos darnos el lujo de ser eficientes sin pagar consecuencias por ello, es decir, tener un rédito económico menor. Es una solución a uno de los productos positivos, negativos que tenía el sistema monetario. Reciclado. Sin reciclaje, fácil, no podríamos mantenernos en equilibrio dinámico con el entorno, concepto que habíamos entendido como fundamental. Entonces, en un enfoque sistémico, absolutamente la producción de todo necesita tomar en cuenta el reciclado. Nuevamente, en una economía basada en recursos, tratar esto no es un costo. No hay que pagarle a los de investigación para que piensen la forma de reciclarlo y pagar todo el proceso. En una economía de recursos, conceptualmente, el reciclado no tiene ningún perjuicio. De hecho, es una solución al desperdicio generado por el sistema monetario. Verdadera igualdad, sin el producto de la ventaja diferencial, porque básicamente no necesitamos pisotearnos unos a otros para subsistir, es decir, sin que nadie sea sirviente de nadie, podemos disfrutar de verdadera igualdad, necesariamente. Podemos tratarnos unos a otros como nos merecemos, que entendemos que todos tenemos las mismas
necesidades y en general estamos todos en el mismo bote, que es sobrevivir en esto que llamamos mundo, ¿no? En este caso nos están poniendo muy difícil. En su momento el sistema monetario no tuvo nada de malo, nuevamente. ¿Qué tenía de malo el telégrafo? Absolutamente nada. Aparecieron cosas mejores. Fue lo mejor que hicimos en su momento. El problema es que está quedando obsoleto. Modelo teórico. Ya vamos terminando de lo que es una economía basada en recursos en la comparación con el anterior. Nuevamente pasamos del modelo del coche, como decía el Saliba, a un modelo funcional en función de sus requerimientos, sus mecanismos y sus productos positivos. Lo que proponemos y el concepto de una economía basada en recursos es que requiere de incentivo emocional, es decir, que la gente haga lo que realmente le gusta, porque no es necesario coercionarla para que haga lo que yo necesito. La cooperación necesita de abundancia, es un requisito, y de tiempo de uso exclusivo, que nadie venga a mi casa, me saque las patadas y se la quede. Donde a través de sus mecanismos de automatización, de participación conjunta y de consumo dinámicamente equilibrado, generan los productos positivos de seguridad real, de acceso a los bienes y servicios que necesitamos e incluso que queremos, asegura disponibilidad, porque no sería un perjuicio monetario, y soluciona los productos negativos en función del reciclado para mantenernos en equilibrio dinámico, de verdadera igualdad, ya que no necesitaríamos ventajas diferenciales, y de eficiencia que no sería penalizada por el sistema monetario al no poder mantener el consumo cíclico. Entonces, sumarizando, el movimiento Seydlitz, con una economía basada en recursos, propone modificar los requerimientos, los mecanismos y los productos de lo que entendemos que es un sistema monetario. En particular, pretendemos modificar los requerimientos de incentivo monetario por incentivo emocional, de competencia por cooperación, escasez por abundancia y pertenencia por tiempo de uso exclusivo como requerimientos de funcionamiento de un sistema, y son perfectamente posibles. Los mecanismos, pretendemos cambiar el mecanismo de labor por el de la automatización, el mecanismo de empleador-empleado-consumidor por el de participación conjunta, el consumo cíclico por consumo dinámicamente equilibrado, y los productos de uno y otro del sistema monetario y de economía basada en recursos. Proponemos cambiar adquisición por acceso, acumulación por disponibilidad, seguridad por seguridad real, desperdicio por reciclado y ventaja diferencial por verdadera igualdad. Dudas, preguntas, aportes, este es el final de la charla. Tienen la página del movimiento, pueden entrar, participar, preguntar, y si realmente apoyan esta dirección, lo único que sabemos es que si nadie hace nada, no va a cambiar nada. Ninguno de nosotros tiene el poder para cambiar absolutamente nada, depende de nosotros. Así que si apoyan esta dirección, los estaremos esperando. Nosotros no nos movemos por dinero, lo hacemos porque nos parece correcto, y creemos que es la dirección apropiada para el bienestar, y la creemos una dirección posible. Muchas gracias.